En reemplazo del Su-23, las tropas aerotransportadas rusas optaron desde hace un año por el sistema de defensa antiaérea Strela 10M3, más eficaz y capaz de abatir cualquier objetivo que vuele a baja altura. Los objetivos o blancos son aviones turbohélices, helicópteros y otras naves que vuelan a distancias de hasta 3.500 metros y a alturas de 5.000 metros. Una de las particularidades del Strela es su poca visibilidad cuando se encuentra en marcha. La lanzadera, dotada de 4 proyectiles que llevan ojivas autoguiadas, se repliega y activa en el transcurso de 40 segundos. El sistema antiaéreo puede derribar a 2 objetivos al mismo tiempo. Las ojivas tienen defensas contra dispositivos perturbadores que llevan los aviones enemigos. El sistema de defensa antiaéreo portátil no tiene estas ventajas y solo puede ser usado cuando el cielo esté despejado. Los proyectiles del Strela pueden abatir objetivos muy pequeños, como por ejemplo drones, incluso sin impactarlos. Los paracaidistas consideran que el sistema tiene muchas potencialidades. Su único defecto es que no puede ser desembarcado con paracaídas. Sin embargo, los militares en la actualidad están diseñando un nuevo modelo que en un 100% responde a las exigencias de las tropas aerotransportadas.